Tecnología, inteligencia y capacitación. Así enfrentará Querétaro a la delincuencia. Como una medida estratégica para prevenir la inseguridad y combatir el delito de manera efectiva, el gobierno del estado de Querétaro realizará una inversión masiva en tecnologías por más de 4,000 millones de pesos. Drones, videovigilancia, arcos de seguridad, lectores remotos, bancos de datos y modernización de los centros de reacción son parte de la apuesta en el Plan Estatal de Seguridad 2021-2027. Uno de los ejes estratégicos será el nuevo Centro de Comando Central, el cual estará conformado por 3 nuevos edificios que incluyen un área de adiestramiento de clase mundial para los elementos operativos, un centro de capacitación policial con los últimos adelantos tecnológicos para su preparación, especialización y formación, y la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se concentrará toda la inteligencia del Estado. El nuevo modelo cuenta con casi 3.500 puntos de monitoreo inteligente, con un nuevo sistema de videovigilancia urbana, 64 arcos carreteros en un sistema para detección y reconocimiento de placas vehiculares de última generación. Plataforma de ciberseguridad que permite el manejo masivo de datos e información, recopilándolas en tiempo real para convertirlos en inteligencia. Bajo este esquema, se contemplan los 18 hangares para drones de vigilancia remota con tecnología de punta, red de transporte de datos híbrida conformada por enlaces de microondas con casi 200 kilómetros de fibra óptica y antenas de transmisión. Además de ello, se contará con 95 estaciones de videovigilancia y 10.000 kits de seguridad vecinal, donde se incluyen botones de alerta y cámaras Wi-Fi que se instalarán en las colonias con mayores problemáticas y que estarán enlazadas a centros de comando. Un sistema de video analítico de 750 cámaras, sistema de administración de video, además del complejo de edificios, núcleo principal equipado para conectar al resto de los centros de comando y control C2, C4 y C5 de todo el estado, siendo el primero en su tipo en todo el país. Bases de datos, mapas de delitos e información de incidencia delictiva son parte de los elementos con que contará este nuevo sistema de seguridad estatal, que tendrá como aliada a la inteligencia tecnológica para blindar a Querétaro y ponerle un alto al delito. ¿Te sentirás más seguro con esta estrategia?